el gimnasio La Guay en la ciudad de Torreón está llevando a cabo la certificación de guardavidas en la comarca lagunera para la próxima temporada de alberca, donde a través de 3 módulos de capacitación, estas personas estarán preparadas para atender cualquier situación que ponga en riesgo la vida de los bañistas. Sí, originalmente nació como un diplomado en seguridad acuática, en la deportiva, hace alrededor de 10 años, y cada año pues, se fue modificando, se fue adaptando a las necesidades propias de la región, y a partir de este año, bueno, junio del año pasado específicamente, dimos un giro para robustecerlo en el sentido de integrar al equipo de trabajo empresas especializadas en el área de protección civil, también a una empresa de salvamento acuático, en este caso la Asociación Nacional de Salvamento Acuático, y es la primera vez que además de Protección Civil de Torreón, que ha estado acompañando este programa ya por muchos años, se integra Protección Civil de Gómez y Protección Civil de Lerdo para hacer un total de 8 empresas que están de una u otra manera certificando a los muchachos. Con 8 firmas interinstitucionales que avalan el certificado como Protección Civil de Torreón, Gómez y Lerdo, y la Asociación Nacional de Salvamento y Rescate Acuático, entre otras, 23 guardavidas se están preparando para poder certificarse, tomando los cursos de primeros auxilios, activación de sistema de alarmas, así como la técnica de salvamento acuático, que los acredite con el certificado intermunicipal que avale sus servicios. Sí, básicamente estamos pensando en lo que son las albercas, tanto de clubes deportivos, como en nuestro caso, que tenemos clases pues, prácticamente durante toda la temporada pues de primavera, verano, otoño incluso, o nosotros que no cerramos en todo el año, pero también va enfocado a albercas privadas y residenciales, muchas quintas incluso, muchas veces se rentan estos espacios con el uso de la alberca, pero pues no se tiene el cuidado de tener a una persona certificada y 100% al pendiente de las condiciones, tanto físicas, del agua, de la alberca, estructurales, en el caso de motores, filtrado y todo eso, pero también de la seguridad de quienes están haciendo uso de la alberca. Entonces, este certificado es otorgado cada año a los maestros o instructores que trabajan en albercas públicas o privadas como guardavidas, debido a que pueden presentar lesiones o subir de peso. Los interesados en poder certificarse para trabajar en esta temporada de alberca pueden pedir informes en el Gimnasio La Guay, ubicado en la Avenida Allende y calle 35 de la Colonia Nuevo Torreón, o en su página de Facebook. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario, Kir Castillo.